Hola, yo soy Diana Cross Pelayo con Cal OES. Conforme el huracán Hillary se dirige rumbo al sur de California, Cal OES está coordinando con agencias locales, estatales y federales para asegurarse que todas las comunidades que se vean impactadas cuenten con los recursos para prepararse y recuperarse de esta tormenta. Se espera que este domingo el huracán Hillary traiga consigo lluvia intensa, fuertes vientos en varias partes del sur de California. Vamos a tener muchísima lluvia y muchos vientos durante los días domingo y lunes. Esta tormenta de verano podría tener un impacto que sería histórico. Como 2 hasta 4 pulgadas de lluvia al oeste de las montañas, en las ciudades y en las valles. Y como se espera una gran cantidad de acumulación de lluvia, ello podría a su vez generar inundaciones. Esta lluvia puede dar a los desiertos más lluvia que normalmente reciben en un año. Y considerando la magnitud del huracán Hillary, existe también la posibilidad de que conlleve impactos secundarios en las comunidades. A veces un ciclón tropical o un huracán puede traer unas líneas de tronadas o de tormentas eléctricas que también pueden contener algún tornado. Queremos que todos consideren algo importante en torno a esta tormenta. Ahora es el tiempo de asegurar que usted y su familia estén preparados. Regístrese para recibir alertas de emergencia de su condado. Prepare su kit de emergencia y esté pendiente de sus seres queridos y vecinos. Y lo más importante, si los oficiales le piden que evacúe, no lo piense dos veces y hágalo. Para más información, visite nuestra página de internet news.caloes.ca.gov y síganos a través de nuestras redes sociales.